Como mayordomos nos sentimos muy honrados, muy contentos en que nos acompañan
las autoridades municipales de nuestro pueblo, sectores principales y todos amigos, compadres, ahijados aquí presentes, vamos a disfrutar de un riquísimo tepachito y un mezcalito que de costumbre se hace en esta fiesta patronal que estamos celebrando a los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, que son los que nos cuidan, son los que nos vigilan, son los que nos dan lo que tenemos, y por lo tanto nosotros nos sentimos muy contentos con ustedes y deseamos que este día la pasen muy feliz todos, hombres y mujeres. Gracias. Yeah.
Bueno, señores, ya dando el tercer paso, hoy vamos a saborear una comida que prepararon las señoras aquí con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor. Pues de la misma manera lo vamos a tomar nosotros con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor, porque es algo que lo tenemos que hacer a nombre de nuestros tres reyes. Al autoridad municipal le agradezco su presencia. Son gentes que están representando a nuestro pueblo. A los mayordomos de Gaspar y Baltasar, mi reconocimiento. A los señores principales, mis respetos. A los demás mayordomos que van a recibir en este año, también mi gran respeto. Y a los de bienes comunales, que son los señores que administran, cuidan y vigilan nuestro territorio, el respeto para ellos. También quiero anunciar en estos momentos, pues no quiero mencionar, no quiero contar toda la tradición de nuestro pueblo, porque sería mucho. Entonces, ustedes saben que nuestra tradición la venimos celebrando año tras año. Nuestros reyes ya sabemos de dónde aparecieron, cómo llegaron, y pues son los meros meros de Nopal. Quiero mencionar al joven Juan Carlos López Moreno, que va a ser el nuevo mayordomo a quien le voy a entregar yo simbólicamente en esos momentos. Y su representante, la responsable en esos momentos, es su mamá, la señora Jovita Moreno. Quiero que pase para acá, para darle un fraternal saludo y desearle lo mejor en este año, para que estemos con ella cuando le corresponde. Gracias, comadre. Ya sabe usted que los reyes la van a cuidar y van a cuidar a su hijo que está trabajando en Estados Unidos. Gracias por eso. Quiero que le brindemos un fuerte y caluroso aplauso a Juan Carlos, que nos ayudó.
Vamos a saborear esta riquísima comida, señores. Adelante. Thank you.
pedo en la manguera. Dice, hermano, no pasa nada. Y no me